Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes asismos, los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de expresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no, durante las fiestas, porque el pueblo podía motivarse. Estaba dando a Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania. Llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro, quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene el derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12 que presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes asismos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron llegando a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12, estando a la mesa y cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: soy yo. Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, le dio y todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, ya no. Jesús les contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago, a Juan, empezó a sentir terror, angustia, y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal, quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se
pastró en la tierra y pedían que, si era posible, se alejaran de él. Aquella hora decía: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño, por eso no sabían qué contestarle, y él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña. Llegó, se acercó y dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos se echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó una oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos los abandonaron y huyeron. Lo estaban siguiendo un muchacho envuelto, nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanhedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, pues aunque muchos pensaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo uno que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y tres días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto acordaban su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿No tiene nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿Qué falta hacer? Ya más testigos. Ustedes mismos han oído la blasfemia que les aparece. Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y, al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: ¿Tú también andabas con Jesús? Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo
los que quiere decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir los presentes. Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que hablaban. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le habían dicho Jesús: antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y los sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo encontraron a Pilato. Se lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Él respondió: sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: no contestas nada, nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no les contestó nada, y de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaban entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio. En un motín vino la gente y empezó a pedir el indulto. De costumbre, Pilato les dijo: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Que había que los sumos sacerdotes que se habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar. Ellos gritaron: crucifícalo. Pilato les dijo: pues, ¿a qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: crucifícalo. Pilato, queriéndose dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás y a Jesús. Después de mandarlos a azotar, los entregó para que lo crucificaran. Los soldados se los llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todos el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y le doblaban las rodillas. Se prostraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí, de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Ruta. Y lo llevaron a Jesús al Golgota, que quiere decir a un lugar de calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándole suerte para ver qué les tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores, los que pasaban por ahí los injuriaban, meneando a la cabeza y gritándoles: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: has saludado a otros, pero a sí mismo
no puede saludar. Que el Mesías y el Rey de Israel baja ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también los insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras este hombre era el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Marcos nos habla de la entrada triunfal de Jesucristo, que iba en un burrito, va toda la gente, aparecen las autoridades y tratan de callar a la gente. Jesús dice: si ellos callan, hablarán las piedras. Y de eso se trata esta dinámica. ¿Qué nos dicen las piedras en el Antiguo Testamento? Veamos algunos ejemplos con ustedes, los alumnos. Si las piedras pudieran gritar, ¿qué diría? Qué bonita piedra. Pues yo pienso, bueno, veo más que todo que esta piedra, pues como el pastor David, que la utilizó para matar un gigante y nos demostró que con Dios podemos hacer muchas cosas maravillosas siempre que está con nosotros. Esta piedra podía decirnos, como el profeta Elías la usó para un altar a Dios. Ese altar fue usado para probar mediante un sacrificio ofrecido que Dios y el único verdadero Dios. Bueno, y esta piedra, pues en sí un ladrillo, pues como Salomón, que construyó un templo tan bonito para adorar a Dios, como cada domingo nosotros venimos a misa. Esta otra roca recuerda que Jesús cantó una historia sobre una vez un hombre sabio construyó su casa abajo de esta piedra y vivieron las tormentas y se quedó frío. Nos damos cuenta de que, pues, con las piedras hay muchas historias. Pero yo digo que el padre Daniel es el indicado para que nos cuente más sobre las piedras. Muy bien, con los ejemplos que están dando sobre las piedras en el Antiguo Testamento, también lo encontramos en el Nuevo Testamento, en las mismas palabras de Jesucristo, cuando dice a Pedro: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Somos parte de esta iglesia, somos piedras vivas, y en este Domingo de Ramos, que es la pasión de Jesucristo, nos invita a vivir plenamente en comunión con Él. Seamos piedras, Dios nos edifica nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo ha puesto como mediador nuestro. Decimos: Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, que se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad y diga abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna como hijos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
Digamos todos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Lo que a mí me ha llamado la atención de la repre es cómo las rocas fueron comparadas con algo importante y así como somos personas también podemos ser rocas para Dios, así de importante. Lo que me llamó la atención de la repre fue la comparación que hicieron de las rocas con el pastor David y algunos profetas, o cómo compararon cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre esa roca él construiría su iglesia, y pues también que nosotros como personas podemos ser rocas para Dios o para Jesús en acciones o en cosas que decimos.